¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bienvenidos acá a mi canal Crypto Play Game, donde estamos subiendo constantemente juegos NFT, airdrops y proyectos de criptomonedas que nos parecen interesantes y queremos traérselos acá a todos ustedes. Bueno, estoy un poco con gripe, así que por eso no pude grabar videos estos 2 días. Y bueno, me arriesgué hoy a grabar aunque sea un video que les quise traer acá al canal. Así que sin más alargar esto, vamos con el video de hoy. Bien, amigos, acá les quiero traer una actualización de Chainers. Es un juego que ya subí hace un tiempo atrás, si no mal recuerdo unos 4 o 5 meses, no recuerdo muy bien. De todas maneras les voy a dejar el video por acá arriba para que puedan verlo. Sí, y bueno, algunas actualizaciones, ya que este juego no ha quedado en el olvido, sino que ha estado avanzando constantemente. Y lo ha estado haciendo bastante bien. Bueno, como de costumbre, acá nosotros podemos obtener un NFT totalmente gratuito de rareza aleatoria, ¿verdad? A mí, como pueden ver, me falta una hora para poder reclamarlo. Pero esto es diario, así que lo sigue dando totalmente gratis. Tenemos nuestro token free por acá. Como pueden ver, tengo 1355 tokens free, que son los que se usan dentro del juego como tal. Si vamos a mi catálogo, bueno, pueden ver que tengo acá un viaje de ropa, ¿sí? O de NFT, por decirlo así. Tengo 10 páginas de puro NFT porque yo he estado recolectando constantemente lo que son los diferentes tipos de NFT que dan diariamente. Pero bueno, la actualización que tenemos hoy en día es que ya reabrieron lo que es su granja, así que podemos jugar a ser granjeros. Si ¿sí? Vamos a poder entonces lo que es cosechar semillas y poder entonces cambiarlos por monedas, ya sea por free, por CFF o por Matic. Si ¿sí? Él tiene un pool de 24 horas cada vez que termina este pool. Si nosotros, por ejemplo, cosechamos y vendemos esa cosecha, ya sea por token Matic, cuando termine el pool nos van a dar entonces los tokens como tal. Sí, aquí tenemos lo que es el tamaño del pool, la recompensa del pool y el total distribuido, 2380. ¿Sí? Algo que quiero acatar es que hay que aprovechar esta granja porque es temporalmente libre, así que no sabemos más adelante, así que hay que aprovecharla al máximo. También tiene otro juego, como es el de Dispara y Gana. Sí, es un nuevo juego, aunque no lo recomiendo mucho, lo estuve probando pero no me gustó, ya que dan muy pocos tokens. Sí, pero bueno, si se quieren divertir, bueno, pueden probarlo. Sin embargo, vamos a lo que vamos, que es la granja como tal. Y como pueden ver, gratis por tiempo limitado, así que vuelvo y repito, hay que aprovecharlo, ya que no sabemos hasta cuándo estará abierta la granja totalmente gratuita. Así que simplemente le damos al juego, juega el juego, esperamos que cargue un poco. Esto va a depender del internet, obviamente. Bien, luego que cargue, este es el juego como tal. Sí, como podemos ver, es una granja literalmente. De plano, a nosotros nos van a estar dando como esto, ¿ver? Que es una tierra ya abonada, ¿sí? Donde vamos a poder sembrar y cosechar. Y si nosotros nos vamos acá, aquí nosotros vamos a poder comprar semillas, ya sea por Matic, ¿verdad? Literal. O vamos a poder obtenerlo totalmente gratis, pero gratis es una vez a la semana. Como pueden ver, aquí me quedan 3 días y 57 minutos para poder reclamar una semilla gratis. Claro, la semilla es totalmente aleatoria, o sea, puede tocar cualquier tipo de rareza. Sin embargo, podemos comprar también con free una semilla, vale 250 free. Vamos a comprarlo para que vean cómo es. Compramos acá, esperamos que se procese y listo. Pueden ver, damos clic acá y me dio un tulipán. Sí, se nos va al juego. Si yo le doy clic acá, que es como un inventario, tengo acá dos semillas de tulipán, una gratuita que me dieron y la que acabo de comprar. Así que simplemente nos vamos acá. Cuando ustedes entren acá y les den el semillero o
donde vayan a cosechar, ustedes lo pueden colocar donde ustedes gusten. Coloque acá y simplemente nos vamos hacia él, damos clic acá y listo, sembramos. Como pueden ver, dura 3 minutos la cosecha, así que tenemos que esperar a que se coseche, a que pase ese tiempo como tal, son 3 minutos, para luego poder explicar el proceso de venta. Y así que vamos a esperar esos 3 minutos y volvemos ahorita. Bien, luego de que ya hemos sembrado, ya podemos ya cosecharlo, ya pasó el tiempo, ahora sí que simplemente le damos clic acá y nos va a aparecer ese tulipán, por decirlo así, ¿verdad? Allá. Entonces lo único que tenemos que hacer es recogerlo literalmente. Listo, ya habiéndolo recogido como tal, nos vamos acá donde está esta venta, ¿sí? Y acá tenemos lo que son nuestros dos tulipanes. Nosotros podemos o venderlos por CFC o por Matic, ¿verdad? O por Free, cualquiera de los tres. Yo por ahora lo estoy vendiendo por Matic, así que me voy a donde Matic, le doy a Place All y le doy en Send. Ahí lo está procesando y listo, le damos OK, ¿verdad? Ahora si queremos comprar más los que son free, queremos comprar más semillas, podemos entonces gastar los free que tengamos para comprar esa semilla como tal, ¿sí? Bueno, algo que quiero recomendarles es que muevan el muñeco con ASDW, porque lo estamos moviendo con el ratón, con clic, pero algunas veces falla, ¿sí? Así que bueno, si nos vamos otra vez al inicio como tal, ¿verdad? Cuando termine este pool de 2 horas y media, entonces los Matic que yo acabo de cambiar, o las semillas o los tulipanes que yo acabo de cambiar a Matic, me van a aparecer acá. O sea, el monto en Matic me va a aparecer acá. Entonces es una forma de poder generar ingresos acá dentro del juego como tal, ¿sí? En 45 minutos va a poder entonces reclamar otro NFT totalmente gratuito. Así que bueno, quería traerles a ustedes esta actualización de Chainers, que el proyecto va avanzando bastante, pero bastante bien. Y también mencionarles que en su Twitter, como tal, ellos están haciendo sorteos o giveaways también constantemente. Como pueden ver, ya tienen 73.200 seguidores, ¿sí? Entonces ellos están haciendo o actualizando cada vez a todos nosotros acerca de todo lo que están haciendo dentro del juego. También van a sacar un token nuevo, que es el Chu. Este token como que va a poder sacarse de allí también, del juego como tal, ¿sí? Entonces los CFB se van a poder cambiar por Chu token más adelante, si nos mantendrán entonces actualizado en ese sentido. Pero mencionarles también que ellos están haciendo lo que son diferentes tipos de giveaways o de sorteos como tal. Por ejemplo, acá 20 winners o 20 ganadores van a estar ganando 30 free por hacer simples tareas, ¿verdad? Por acá tienen ellos otro que está acá, este, por dar retweet y like, ¿verdad? Entonces estaremos participando en este giveaway como tal, ¿verdad? Ellos tienen un Zipli aquí activo, así que bueno, ellos están constantemente haciendo diferentes actividades. Y de verdad que es un proyecto bastante, pero bastante bueno. En lo que va de tiempo, he estado haciendo diferentes tipos de actualizaciones y manteniendo a toda la comunidad activa, ¿sí? Así que bueno, les quería mencionar este gran proyecto. Quería mencionarles también que si les gustó el video, me den un like, un comentario y también se suscriban al canal para que estén atentos de todos los videos que voy a estar subiendo constantemente. Sin más nada que decirles, amigos, me despido y nos vemos en otro video.